Este Shabbat comenzamos. ¿Qué comenzamos? Bereshit. Como dice una canción. ¿Qué canción es? Mashayaya. Miren, lo que pasó, pasó. Aikarle Adhilme Adhala. Y ahora, a empezar desde el principio. La Torah siempre se empieza y siempre se termina, pero es como una espiral, ¿no? Terminamos en Sota Berajá, ¿no? En Simchat Torah. Terminamos y enseguida empezamos Bereshit. ¿Se dieron cuenta? Apenas terminamos, ya empezamos. O sea, como que nunca termina. La Torah tiene algo especial que no tiene ningún libro. Ningún libro. Nada. ¿Qué es? Que la podés estudiar y estudiar y estudiar. Y siempre se puede aprender algo nuevo. Infinito. Es una, como una infinita sabiduría de Dios. Increíble, ¿no? Ningún libro. Está bien, un libro. Puede ser que un libro te gustó tanto que lo lees dos veces, lo lees tres veces. ¡Wow! ¡Qué bueno estuvo! Está bien, pero bueno, hay un límite. No, no es sabiduría infinita de Dios, que podés sacar otras cosas. Esto es... Podés aprender y aprender y nunca termina. Genial, ¿no? El único libro que tiene... Bueno, todo el Tanaj es así. La Torah, el, por excelencia. Bereshit es una perashá súper especial, ¿no? Está para hablar de los seis días de la creación. Está para hablar del Shabbat. Está para hablar del Gan Eden. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era el arbolito? ¿El arbolito? ¿Lo que pasó después? Y termina la perashá con... Que la sociedad no está en el buen camino. Y solamente hay uno que va a salvar la cuestión, que es Noaj. O sea, todo esto en la primera perashá ya. Ya tenemos hasta el nacimiento de Noaj. Bueno. El Shiur quiero hacerlo sobre el primer pasuk. ¿Está bien? Vamos a hacer un Shiur sobre el primer pasuk. Ulay, agarramos todo el primer día, pero nosotros estuvimos estudiando los seis días de la creación. Pero es bueno, Ulay, profundizar también más. ¿Está bien? A lo mejor. Entonces agarramos el primer pasuk o... Está bien, si podemos, abarcamos todo el primer día. ¿Está bien? O sea, el Shiur sería de Parashat Shavua, de Bereshit. Bueno. Vamos al primer pasuk, ¿tienen? Bueno. Dice así. Bereshit bara Elohim et ashamaim beet aretz. Bueno. Vamos, preguntas que tenemos que analizar. Pregunta número uno, a ver. ¿Qué significa Bereshit? Esta palabra. Está, ya sonada. ¿Qué significa la palabra Bereshit? ¿Ven la Bet que está media grande? También, Ulay, si esa Bet grande, agreguemos una explicación. Entonces, ¿qué representa esta Bet? Le vamos a dar un pirú, no digo que sea pshat, está bien, pero algo filosófico, ¿está bien? ¿De por qué la Torah empezó con una Bet? Ahora no contesto, ¿eh? Ahora preguntas. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la Torah comienza con una Bet? ¿Y por qué la Bet la remarcó grande? ¿Ven que está grande? Siempre cuando hay una letra chiquita o una letra grande, pregunta ¿por qué? ¿Por qué así? Según en la Megilat Esther, vimos. ¿Qué significa Bereshit? En el principio. ¿Así lo traducirían? ¿Está bien traducido en el principio? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? En el principio. Entonces la pregunta sería, ¿en el principio de qué? Y si es en el principio, ¿cómo tendría que decir ahora? No sé, Ulay, en el principio de la historia, no sé, en el principio, pero fíjense cómo ve, dice, Bereshit. Igual, en español se puede decir, en el principio, tengo que definir de qué. Está bien, la pregunta es qué significa Bereshit, ¿se entendió? La pregunta, más la pregunta de la Bet. Bueno, segunda palabra, Bara. Creo. Bueno, tenemos que analizar qué significa Bara. Crear, que lo estuvimos viendo, pero lo volvemos a resumir. ¿Qué significa? ¿Qué otro verbo podría haber utilizado? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Podría haber dicho en el principio hizo hacer. O sea, ¿cómo se diría en hebreo? La azot. ¿Otro verbo para decir esto? Parecido. Yotzer. Leyatzer es, está bien, o crear, o producir, o hacer. Usted puede decir así, Bereshit, Yotzer, Yatzar Elohim, o Bereshit Asa, o Bereshit Bara. Entonces la pregunta va a ser, ¿por qué utilizó el verbo Bara? ¿Está bien? ¿Y qué significa el verbo Bara? ¿Se entendió? Otra pregunta. Y en tercer lugar viene la palabra Elohim. Bereshit Bara Elohim, Metashamay Metaharet. Yo siempre tuve una pregunta que nadie me la supo contestar. Agreguemos una pregunta. ¿Por qué está formulada la frase Bereshit Bara Elohim y no dice primero quién lo creó
Exacto, a esa pregunta iba. Está bien, dijiste la pregunta que iba. ¿Por qué no empieza la Torah por la palabra Elohim? Tipo, ¿quién creó? O sea, a mí lo que me importa, o sea, es quién lo creó. Claro, ¿por qué dejó Elohim para el tercer lugar? Esa es la pregunta, ¿no? Sí. O sea, si ustedes tendrían que hacer una tarea de subrayen la palabra más importante del versículo. ¿Najón? Creo que todos hubiésemos elegido Elohim, ¿no? Digo Elohim porque está bien, porque estamos enseñando Torah. Claro, ¿por qué tercer lugar? Primer lugar más lindo, ¿no? Sí, bueno, está bien. Pero en Midrash se puede hablar de eso. A ver, ¿queréis contestarle? Ay, no. No, pero en Midrash está. Hay muchas respuestas posibles. Eso, esperen. O sea, que esté en tercer lugar significa que no sea lo más importante. Igual, Elohim es lo más importante. Para, pero lo que tenemos que analizar primero, ¿qué significa la palabra Elohim? La pregunta para mí es tipo, ¿por qué está formulada así la frase? Sí, ¿por qué no empezó con el sujeto? El sujeto es quién y creo. Ula, a lo mejor la. Bueno, tenemos que ver por qué se expresa. Eso, esa es la pregunta. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Por qué no empezó por la palabra Elohim, el Pasuk? ¿Qué significa Elohim? ¿Cómo traducen? ¿En el principio creó Dios los cielos y la tierra? O sea, ya traducen la palabra Elohim como Dios. ¿Y qué ponen en la palabra? ¿Qué significa Dios? La concepción. Claro, acá hay un nombre de Dios, Najón. Hay un nombre específico. Entonces mi pregunta es, ¿por qué este es el nombre elegido para empezar la Torah? Porque es un atributo. Bueno, tenemos que ver. Vamos a ver. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué el nombre para empezar la Torah es Elohim? Y no cuál. Porque que sea Elohim, es obvio que tiene que ser ese nombre. No es obvio. ¿Por qué no es obvio? Porque nosotros sabemos que el Shem HaMeforash, el nombre propio de Dios, y no hay duda que el Shem HaMeforash es lo más profundo que hay. ¿Hay alguna duda? ¿Qué tiene el nombre propio? Que es el nombre que habla de lo que es él. No de lo que hizo. Esperen, ya, sí, eso ya es explicar. Pero antes de todo, ¿están de acuerdo que el nombre propio tendría que ser lo más básico? Está bien, entonces, ¿por qué empezar por el nombre Elohim? A menos que me digas que Elohim es el nombre propio, pero no es el nombre propio, ¿no? El Shema Meforash que decía el Kohen Gadol una vez cuando entraba en el Kodesh HaKodashim, en Yom Kippur, y todos se arrodillaban, como en Yom Kippur. Barú, Shem, Kebol, Makutol, Lamay. No era Elohim, era Yemabaya. ¿Entienden? Entonces, era más lógico empezar por Yemabaya. ¿No era lo más lógico? ¿De por qué empezó por Elohim? Y entonces tenemos que analizar qué significa Elohim. ¿Está bien? ¿Qué significa exactamente Elohim? La respuesta, vamos a ver, la respuesta que habla de justicia. Vamos a ver, y vamos a ver si contesta a las preguntas. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta aquí? Bueno. Cuarta palabra. Et Ayamayim Beit Haaretz. O sea, en el comienzo o en el principio creó Elohim, Dios. Et Ayamayim Beit Haaretz. Preguntas. ¿Qué es Et Ayamayim? ¿Cómo traducen? Los cielos y la tierra. Pero hay Et dos veces, ¿no? Et Ayamayim y Et Haaretz. O sea, la pregunta sería, ¿por qué no dice Et Ayamayim Beit Haaretz? Claro, porque dice Et Ayamayim Beit Haaretz. No hay que decir Et Ayamayim Beit Haaretz. O sea, el Et está como separando Yamaim de Ares y lo está. Podría haber dicho, creó los cielos y la tierra, ¿no? Yamaim va Ares, juntos, ¿no? Pero quiso decir, puso la palabra Et. He sabido que los jajamín dicen que la palabra Et viene a adicionar, a agregar, a decirte algo. No es solamente E, I, o una conjunción, algo más. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podría venirte a enseñar la palabra Et? ¿Está bien? Yamaim. Los cielos, ¿traducen? Yamaim significa cielos. Te preguntaría, ¿por qué lo primero que me dice es que Dios creó los cielos? ¿Por qué lo primero? ¿Por qué no dice y creó la tierra y los cielos? No, creó los cielos y la tierra. Entonces la pregunta sería, ¿por qué viene primero cielos? ¿Qué viene a incluir la palabra Et? ¿Qué más? ¿Qué significa la palabra Yamaim? La etimología de la palabra. ¿Está bien? ¿De dónde viene la palabra Yamaim? Bueno, eso es un pirush, una posibilidad. Allí, agua. ¿Está bien? Allí, ¿qué ven ahora? Nubes ahí, ¿no? En el cielo se ve. Está bien. Entonces, en el cielo hay. Entonces, a lo mejor Yamaim significa eso. Yamaim, ¿se entendió la pregunta? Beit Haaretz. ¿Para qué dice Et de nuevo? O sea, ¿que viene a incluirme algo más o no? Y Haaretz. ¿Y qué significa Haaretz? O sea, cuando la Torah dice que Dios creó el Haaretz, ¿qué? ¿Cómo traducen Ares? Tierra, tierra. ¿Cómo agarra una tierra de una maceta? ¿La tierra? ¿O se refiere al planeta Tierra? Al planeta Tierra.
O sea, no a las estrellas. El planeta Marte no entraría. Bueno, no sé yo qué está bien. La Luna, ¿dónde entra? El planeta Marte, el Sol. En Yamai. Ah, en Yamai. Entonces, en Aret solamente incluirían planeta Tierra. ¿Está bien? Esa es la posibilidad más lógica, ¿no? ¿Entendieron hasta aquí? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? Este es el primer pasuk. ¿Cuántas palabras tiene? 7 palabras. Lindo el número 7. ¿Quieren agregar alguna palabra, alguna pregunta al primer pasuk? Ya con esto bastantes preguntas. ¿Está bien? Vamos a contestar. Bueno. Comencemos por Bereshit. Siempre comienzo por Bará, pero Bará ya se los explica hace poquito. Hay que ¿se acuerdan lo que decía, lo que significaba Bará? Hay que decirlo de nuevo. ¿Saben todos o no saben todos? Está bien. Vamos a. Voy primero a Bereshit, ¿está bien? ¿Qué significa Bereshit? En el comienzo. En el comienzo. Ulay Peren, vamos más profundo. Vamos a empezar por la Bet. ¿Está bien? Marcador. Se puede abrir la cámara para. Fíjate que empieza por una Bet grande, ¿no? ¿Está bien? La primera letra de la Torah es una Bet grande. Dos midrashim profundos. ¿Está bien? ¿Qué forma tiene la letra? A mí me explicaron que la B es tipo para allá. Muy bien, o sea, está cerrada, claro, arriba, está cerrada abajo y está cerrada al costado. ¿Se ve? O sea, ¿dónde solamente está abierto? De este lado. O sea, que solamente... Está bien, obvio, en hebreos es de derecha a izquierda, ¿no? O sea, ¿qué debería insinuar? Que solo vamos a entender de allá para allá. Va, muy bien. Una pregunta, la persona se pregunta, ¿qué hay antes? No. O sea, está bien, Dios existe, Dios. Bueno, Dios, ¿y qué hacía Dios? No. Y no se aburría, y Dios no se aburre, no, está bien. Pero ¿qué había además de Dios? ¿Puedo entender? ¿Puedo? O sea, la pregunta es, ¿qué hay por debajo, qué hay por detrás, qué hay por arriba? ¿Se puede entender? No. Respuesta filosófica profunda, ¿eh? Nosotros podemos entender solamente a partir de la creación en adelante. Y no podemos entender más, porque nosotros somos parte de la creación. ¿Entiendes el pirush? O sea, nosotros estamos... ¿Está bien? Hay muchos... En la creación está todo esto, ¿está bien? Dentro de la creación está lo espiritual, lo material, todo. Muy bien. ¿Qué podemos tratar de entender en la vida? Quiero entender ahora lo que es Dios, la esencia de Dios. Entender todo lo que es Dios. ¿Puedo? No. ¿Por qué? Porque no me alcanza. Porque somos finitos, somos limitados, somos parte de la creación. Y cuando aprendemos cosas, ¿cómo aprendemos cosas? Y estudiamos. A partir de la comparación. A través de los cinco sentidos, a través de la lógica, a través del pensamiento, pensamos, sacamos conclusiones. ¿Están de acuerdo? Y todo eso habla de lo que nosotros conocemos. ¿Está bien? Entonces podemos entender todo esto, pero no puedo entender qué hay encima de todo esto. ¿Entienden el punto de lógica? Entonces, puedo entender, Ulay, tratar de entender lo que es un malaj, que sería algo súper difícil, pero por lo... ¿El malaj es parte de la creación? Sí. Entonces puedo tratar de entender. ¿Está bien? No sé si voy a llegar. Y puedo tener el mundo de la física, el mundo de la química, todo lo que Dios creó, inclusive la Torah. ¿La Torah? ¿La Torah Dios la creó? Sí. ¿Entonces puedo entender la Torah? Sí. Claro, porque la Torah es lo que Dios creó. ¿Está bien? Pero más allá, no. ¿Se entendió el mensaje? Está bueno el mensaje. Ya te dice... A ver, porque a veces entramos en preguntas y te volvés loco. Y decís, pero... Baja, no te vuelvas loco, no hace falta, porque hay cosas que son incaptables, ¿está bien? ¿Se entendió? Entonces podemos entender desde la creación en adelante, porque todas las pautas que nosotros conocemos es a partir de la creación. ¿Cómo definimos las leyes físicas? A partir de que vemos el mundo y sacamos conclusiones de cómo funcionan las leyes. ¿Pero puedo entender cómo se creó la ley? ¿O cómo era antes de que la ley exista? ¿Cómo sacas conclusiones de antes desde la hora? ¿Entienden el problema filosófico? ¿Se entendió el problema? Que yo puedo sacar conclusiones de lo que existe. Por la trascendencia. Es lo mismo, si quieren, Yesh Me'ain. Que Dios creó todo de la nada. Dios creó todo lo que conocemos de la nada. Yo puedo entender el todo, puedo tratar de entenderlo. Pero ¿cómo vino de la nada? ¿Puedo entender? No. Imposible.
Porque todo lo que nosotros conocemos es a partir de algo. Y no conozco cómo pudo venir de la nada. Entonces, en ese punto estoy limitado. Eso, pero eso no significa que no sea así. Es así, pero eso no lo puedo captar. ¿Se entendió? ¿Está bien? El primer punto de la BET. Otro punto interesante de la BET. Hay una discusión. Se queja la Aleph. Viene Aleph y le dice a Dios, a Hashem, ¿por qué no creaste el mundo con mi letra? ¿Cuál es la primera? Aleph. Aleph, ¿por qué me dejaste? ¿Empezaste por la BET? Tenía que haber empezado por la Aleph. ¿Y qué le contesta a Kadosh Baruj Hu? Aleph, no te preocupes. Te tengo reservada. ¿Qué le contestó? No, llegó el Midrash. Otra respuesta. Espera. El Midrash dice así, te tengo reservada para algo más importante. Para la entrega de la Torah. Para la entrega de la Torah. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que nos entrega? Los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Cómo empieza el primer mandamiento? Anoji. Allá me lo queda. Yo soy tu Dios. ¿Con qué letra empieza? Con la Aleph. Ay, la Aleph se quedó contenta. Fue simpática. ¿Está bien? Entonces, le dejó a la Aleph un lugar especial. La Aleph es la entrega de la Torah. La Bet es la creación del mundo. Pero la Aleph es la entrega de la Torah. ¿Qué es más importante? ¿La creación del mundo o la entrega de la Torah? Bueno, todo es importante. Todo. Si la creación no hubiera... Si la creación, no hay Torah. ¿Pero qué es más importante? ¿La Torah o la creación? Hágale una discusión. La Torah, porque la Torah es el motivo de la creación. Claro. La Torah es el sentido, el objetivo. La creación es el medio. ¿Entienden a dónde voy? No hay Torah sin creación, digamos. O sea, porque la Torah es el sistema para la creación. ¿Pero qué es más importante? Es el medio, pero no la meta. ¿Entendieron ese concepto? Otro concepto profundo de filosofía. El mundo es lo que Dios creó. ¿Pero cuándo tiene sentido el mundo? Cuando hay un sentido. Cuando hay ética y moral. Si no hay un sentido, el mundo no tiene sentido. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué sería más importante? ¿La Aleph o la Bet? Estamos discutiendo entre quién gana. La Aleph representaría los 10 mandamientos, la Torah. La Bet representaría creación del mundo. ¿Qué más importante? Hay otro Midrash que dice que Beibaram, todavía dice que Beibar, cuando Dios creó el mundo, ya Dios estaba pensando en Abraham. Beibaram tiene las letras como de Abraham. Dice, o estaba pensando de que Am Israel reciba la Torah. Cuando Am Israel recibe la Torah, el mundo ya tiene sentido. Pero si Am Israel no recibía la Torah, el mundo volvía al Tohu Vabohu. ¿Qué quiere decir eso? Que si Am Israel no recibe la Torah, el mundo vuelve al desorden total. Significa que no tiene sentido. ¿Entendieron? O sea que ¿cuándo tiene sentido el mundo? Porque cuando va en el camino correcto. ¿Dónde ponemos eso del camino correcto? En los 10 mandamientos. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos? Con la Aleph. O sea que la Aleph es lo que da el sentido a la Bet, según esto. ¿Se entendió? Tercer, otra explicación más filosófica. Lo escuché, no sé. Sí, escucho. Escuché que ¿Me siento? Me siento. Vuelvo. Yo escuché que la Aleph es como que está antes de la Bet. Entonces, para que nosotros sepamos que algo había antes, pero que no lo vamos a entender. Como que la Aleph está atrás de la Bet. Perfecto, está bien. O sea, vendría a decir lo que dijimos, que la Bet está completamente cerrada. Claro, y no quiso hablar de la Aleph. Eso significa que hay algo antes de la Bet, que es Kadosh Baruj Hu, pero la esencia de Dios, que es Hashem, eso no lo podemos entender. Perfecto, agregamos. Cuarta. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et ha'aretz. ¿De qué está hablando? De la creación. De la creación, ¿no? Físico. ¿La creación del mundo? De algo físico. O sea, ¿cómo lo está definiendo Dios? Como creador. ¿Me siguieron hasta acá? Yo les pregunto. Definir a Dios como creador. ¿Se acuerdan la clase de quién es Dios? Sí. Definir a Dios como creador. ¿Sería el punto más elevado de la esencia de Dios? No. Por eso es esa es la Bet. ¿Cuál es la letra que representaría el concepto más profundo de Hashem? ¿La Bet o la Aleph? La Aleph. Eso es lo que el Midrash dijo. Guardé la Aleph para los 10 mandamientos. Porque en la Aleph ahí es... Yo soy Hashem Elokeja, ahí Dios se está presentando. Pero en Bereshit también Dios se está presentando. Yo soy el creador. ¿Sí? Pero hay dos presentaciones. ¿Cuál es la presentación más elevada? Una es decir que Dios existe, analizando qué significa la existencia de Dios. Y otra es que Dios crea el mundo. ¿Están de acuerdo que Dios crea el mundo viene en segundo lugar? ¿Están de acuerdo? Ah, entonces a lo mejor eso es lo que quiso decir el Midrash. Le guardé a la Aleph el mejor lugar. Profundicé el Midrash, ¿entendieron? El Midrash que dice que la Aleph le gana a la Bet no es una discusión de letritas. Ay, ¿por qué ganas vos si yo me siento mal? Están diciendo algo más profundo. Que la Aleph representa
a la esencia de Dios, y la Bereshit, la Bet representa a la gran acción de Dios, que Dios creó el mundo. Por cuanto que la gran acción de Dios no es la esencia de Dios, está representada por la Bet y no por la Aleph. ¿Entendieron? Si hubiese sido la esencia, tendría que haber sido representada con la Aleph. No entendí por qué la Aleph representa... Porque los 10 mandamientos, el primer mandamiento, cuando Dios se revela, lo que dice es, Anojí, yo, ¿qué soy? Y dice, Hashem. Ahí se define lo que Él es. Hay que definir el nombre de Dios, pero es el nombre propio. Y ese nombre propio no es, presta atención, no es Elohim. Es más elevado, es el nombre propio. En otra palabra, no significa Boré, creador. Significa, como vos bien dijiste, antes de crear el mundo Dios estaba ya, ¿no? Eso significa lo que Dios es. O sea, la Ale es la esencia. La Ale sería la esencia y la Bet, el atributo, si quieren. ¿Entendieron? Bueno, el atributo, ¿qué es el atributo? La acción. ¿Entienden? Hay esencia y acciones, ¿no? La esencia es lo que sos y la acción lo que haces. Lo que haces define lo que sos. Normalmente, puede ser que sí, puede ser que no. En Dios es más elevado, ¿entienden? ¿Siempre lo que hago es lo que soy? No. A ver, puedes hacer disimulando, puedes hacer para que alguien mire. Normalmente, si lo haces de todo corazón es porque eso representa lo que sos, pero no lo que hago necesariamente es lo que soy. ¿Entendieron? Fue muy filosófico. ¿Está bien? Entonces dijimos 3 pirushim profundos. Un pirush muy profundo. ¿Cómo están? El de que detrás de todo no podés entender lo que hay. Otro, que la Aleph le gana a la Bet porque la Aleph estaba guardada para los 10 mandamientos. Y ahí profundizamos. ¿Qué es la Aleph guardada para los 10 mandamientos? Que la Aleph habla de la que Dios es. Y la Bet habla de lo que Dios hizo. O sea que la Aleph le gana a la Bet. Y la Bet me viene a recordar que hay una Aleph antes. También dijimos que la Aleph le da sentido a la Bet. O sea, la Torah le da sentido a la creación del mundo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, todo eso. Entonces ahora vamos a hablar a la palabra. ¿Qué significa en el principio? ¿Cómo traduciría? ¿En el principio de qué? No dijo en el principio de qué. Entonces, ¿por qué no dijo en el principio de qué? Entonces, no dijo para decir que es el principio de todo. ¿Entendido? Acá dice, en el principio. Entonces yo espero que diga, de algo. Pero me dice así, en el principio, 2 puntos. Creó Dios los cielos y la tierra. Decime en el principio de qué. No te digo a propósito. Porque si te digo en el principio de algo, estoy especificando, ¿no? De ese momento empezó algo. Entonces yo quiero decir que es el principio de general, de todos los principios. Bueno, eso, por eso no te dije qué. ¿Entendieron lo que quiero decir? En el principio de todo significaría. Porque antes que... En el principio de todo. O sea, cuando digo de todo, todo lo que nosotros conocemos, nosotros estamos hablando a partir del principio de todo. Incluye todo, incluye... ¿Qué? También puede ser que después de Bereshit viene la palabra Bará, que Bará es Yesh Me'ain. Entonces, si Yesh Me'ain es que antes no había nada, exacto, que ahora hay todo. Exacto. Sí, ahora vamos a ir Bará. O sea, el principio sería... La palabra Bará va a decir todo de la nada. Entonces, en el principio de todo, Dios creó de la nada. ¿Entendieron? En el principio de todo, cuando van a ser todo. ¿Qué significa van a ser todo? ¿Qué van a hacer ahora? Toda la creación. ¿Qué incluye la creación? Como las dos dimensiones más grandes que conocemos en el mundo nuestro. ¿Qué incluiría? Las dos dimensiones más grandes serían el tiempo y el espacio. ¿Está bien? Obvio que incluye otras cosas también, todo, porque es el principio de todo, pero en el principio del espacio y en el principio del tiempo. O sea, antes de esto, ¿existía espacio? Antes de que Dios cree el universo, ¿existía el espacio? No, porque el espacio es una característica de la creación. ¿Se entendió? Por eso no existía, porque es una característica. ¿Está bien? El tiempo. O sea, el espacio es una característica de la materia. ¿Está claro? Hay materia, hay espacio. No nos podemos imaginar materia sin espacio. Toda materia está en espacio. En un espacio. O sea que el espacio es una característica del mundo físico. Ahí para que entiendan. 1 más 1, 2. ¿En qué espacio está?
El concepto 1 más 1 es 2. ¿En qué espacio existe? Física. No, no existe en el espacio. Es un concepto a espacio. No, no depende del espacio, la matemática. Otra vez. Es algo abstracto. De nuevo, de nuevo. El espacio es una característica de la materia. El espacio es una característica de la materia. Todo donde hay materia, hay espacio. 1 más 1, 2. No. Si digo un marcador más un borrador, un marcador más. Sí, esto está en espacio. 1 más 1, 2. Esto sí es en espacio. Porque es un marcador y un borrador. No, no, yo no dije eso. Yo dije 1 más 1, 2. La definición matemática. ¿En qué espacio está este concepto? Es una pregunta mal hecha. ¿Entendieron por qué está mal? Porque no está en el espacio. El espacio es una variable, una característica del mundo material. ¿Se entendió? Está bien. Sí. Pero entonces, o sea, esta es la creación de algo material, pero entonces la creación de algo... Muy bien, está bien. Primero, después vamos a ver. Esto incluiría lo material. Si ahora queremos incluir lo espiritual también, va a estar incluido, pero... En esta yo quise explicar. Sí, acá va a incluir todo. En este paso va a incluir todo. Ulay, me adelanto. La pregunta sería esta. Acá en Bereshit, cuando la Torah habla de los 6 días de la creación, ¿no? ¿De qué quiere hablarme Dios? ¿De la creación del mundo? Ahora yo voy a dar una explicación lo más literal posible, y literal y verdadera de la Torah. ¿Está bien? Aparente. Si velemos los 6 días de la creación, en simple, ¿de qué cosas habla? ¿De cosas no conocidas por el ser humano? De cosas, o sea, ¿habla de las plantas? ¿Habla de los animales? ¿Habla del ser humano? De algo muy tangible. Habla de cosas que todos nosotros conocemos. O sea, la explicación más literal sería que la Torah me viene a hablar de la creación de todo lo que el ser humano conoce. Puede incluir a nivel sod, a nivel secreto también otras cosas. Pero Ulay no es el pshat del pasuk. Obvio que Dios creó también todo eso. ¿Entendés? Entonces, a nivel literal, ¿está bien? Me está... Ulay. Si leo el capítulo 1 de la creación, ¿está bien? ¿Cómo lo debo leer? ¿Cómo lo debo cuando lo lea? Digamos que está hablando de algo que hoy en día recién se descubrió. Yo les pregunto, ¿puede ser que la Torá en esa palabra quiso decir algo que hoy en día recién se descubrió? O sea, 3.000 años, las personas cuando leían este pasuk no entendían nada. Porque recién ahora se descubrió. ¿Tiene sentido decir esto, que la Torá quiso decir eso? ¿Entendieron? No tiene sentido. Porque la Torá, ¿quién le está hablando? A la generación que salió de Egipto. Entonces la generación cuando salió de Egipto, cuando lean el pasuk, entienden a qué se refiere, ¿no? Porque ¿para qué te doy una Torá que no la vas a entender? Medio raro, ¿no? ¿Me siguen? Entonces seguramente, pero eso va a ser... Entonces toda palabra que esté escrita en el capítulo 1, le debo dar una explicación entendible, no a nivel super profeta, que tenés que ser un genio para entenderla, porque entonces nadie la entiende, solamente el genio la entiende. La explicación tiene que ser lo más simple posible. ¿Están de acuerdo con que tiene que ser explicada así la Torah? Después puedo decir, pero puede ser que esta palabra a nivel profundo te quiera decir también esto y también esto. Ah, eso sí, eso es lo infinito de la Torah. Pero a nivel simple también te tiene que entender. Me fui de tema. En otras palabras, cuando el segundo día va a hablar de las aguas. Aguas arriba y aguas abajo. Entonces, ¿a qué aguas arriba se va a tener que referir? ¿Eh? Puede ser que sea algo que hoy todavía no lo descubrimos, pero para eso me quiso decir el pasuk. No, que quiso hablar de las lluvias, de las nubes. Las aguas arriba tienen que ver con las nubes, que de dónde viene la lluvia. Eso es lo que está hablando la Torah. ¿Me siguen? Ahora, yo puedo decir, bueno, habla de las aguas que descubrieron los cometas. Hoy en día se descubrieron que hay cometas que tienen toda una cola congelada, o sea, que están llenos de agua. Entonces la Torah hablaba de las aguas arriba. ¿Qué aguas arriba? Los cometas. ¿Qué les parece esa explicación? Sí, pero la pregunta sí se... No, la pregunta es si ese fue el pshat de la palabra. Si eso es lo que quiso decir la Torah cuando dijo aguas arriba. Exacto. Pshat es lluvias. Sod los cometas. Si quieres poner, ¿entienden? No puedo decir, el pshat era cometas. ¡Ah! Rebuscadísima. ¿Entienden? Quieren decirlo, lo quiero decir, pero como no me convence. ¿Entienden por qué no convence? Bueno, volvemos de nuevo. Entonces, ¿qué es Bereshit en el principio? ¿Qué es el principio? El principio de todo. ¿Qué incluye el principio de todo? El principio del espacio, por ejemplo. ¿Qué más incluye? El principio del tiempo, ¿está bien? ¿Cuándo fue creado el tiempo? Por la materia. Exacto. De nuevo, ¿el tiempo qué es también? Es una característica. Una característica
también del mundo, de la dimensión que conocemos, del mundo físico. ¿Entienden? O sea que cuando el mundo, cuando Dios crea el mundo material, se crea el espacio y el tiempo. ¿Está bien hasta acá? Entonces, Bereshit te explicamos. En el principio de Bará. Bará, dijimos, significa creación de la nada. Solamente este verbo se aplica a Akadosh Baruj Hu. En todo el Tanaj nunca se aplica este verbo a otro que no sea Dios. El verbo Bará. O sea, puedo decir así, a Ben Adam, Bará, Etamatzlema, yo qué sé. El ser humano creó la cámara fotográfica. ¿Lo dirían así? ¿Bará? No. Sí, pero creó algo. Antes no existía la cámara fotográfica. Es nueva. Es una creación nueva. Está bien. Pero no lo creó el Ana. Exacto. Por cuanto que la materia la tenía, entonces, ¿qué dirían? Puedo decir, o asá, no sé, habría que analizar la palabra yotzer, donde entra en el medio. Pero no es de la nada. ¿Se entendió? Entonces ya saben qué es Bará. Bará significa creación de la nada. Solamente ese poder lo tiene Akadosh Baruj Hu. Con el tema de los clones, que el ser humano quiere fabricar vida hoy en día. Quiere hacer un ser humano como que ese es el tema de bioética, no el problema. Si tienen Neyamá o no tienen Neyamá, un clon. Pero del momento que hiciste un ser humano y ese ser humano piensa, ya tiene Neyamá. No, pero lo hiciste en una... No sé, está bien, será un clon, pero esa es la discusión. ¿Está claro? Yo entiendo que el judaísmo sobreentendía que sí tiene Neyamá. No sé cómo entró la Neyamá, pero tiene Neyamá. Igual, el ser humano cuando crea un clon, ¿está imitando a Dios y creando vida? ¿Por qué no? Porque está tomando otra cosa y está jugando con el tema de la genética. No está creando de la nada. Si querés crear de la nada, a ver, crea de la nada, A ver, te quiero ver, ser humano. Eso no puede. O sea, el único que puede hacer eso es Dios. ¿Se entendió? Ese poder lo tiene autor. ¿Y qué más puede hacer Dios además de crear de la nada algo? Exacto. Hacer desaparecer algo a la nada. Ese otro poder que nadie lo tiene. ¿Qué? ¿El ser humano no puede destruir? Sí puede destruir, pero no lo pasa a la nada. Lo pasa a algo, lo convierte. Convierte la energía en masa, en materia o materia en energía, pero no la hace desaparecer. ¿Entienden? O sea, ya tenemos ese poder, solamente lo tiene Akadosh Baruj Hu. ¿Se entendió Bará? Bueno, después si quieren en el otro lado, dice donde dice Bará, lo dijimos varias veces, pero solamente se aplica a Dios cuando creó los cielos y la tierra, cuando creó a los peces y cuando creó al ser humano. Y al final cuando creó el Shabbat. ¿Está bien? Bueno. Ahora viene lo más. Yo veo ese reloj y no sabía que estaba mal. Ahora me di cuenta. No. Está bien. Bueno, 5 minutos y hacemos recreo. Vamos a meternos ahora en la parte más linda que para mí es la palabra Elohim. ¿Qué significa Elohim? A ver, ¿cómo entienden? De nuevo, ¿eh? ¿Qué significa Elohim? Obvio que es lo más importante de acá, de todo esto, ¿no? El que crea. Explicación, antes dijimos, el que hace justicia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? Digamos, hay quien dice así, Elohim significa siempre justicia. Bueno, digamos que esa es la explicación de Elohim. ¿Cómo cuadra esa aplicación en el tema de la creación, de los 6 días de la creación? ¿Qué tiene que ver acá justicia? ¿Ustedes ven el concepto justicia? O sea, ¿cómo entienden la palabra justicia? En otra palabra, ¿no? Cuando, si ustedes escuchan la palabra justicia, ¿qué entienden por justicia? O sea, denme un ejemplo. ¿Qué significa justicia? Que si una persona hizo algo malo, recibe castigo. Y si una persona hizo algo bueno, recompensa. Y cada uno recibe lo que merece. ¿Entienden eso por justicia? ¿Eso no es la palabra justicia normalmente? Sí. Así debería ser, ¿no? ¿Eso significa justicia? Bueno, pregunto si eso tiene que ver con el tema de la creación. Pero el juez yo aplico al tema de comportamiento y reciprocidad, lo que te doy o lo que te doy por cómo te comportaste. ¿Qué tiene? Eso lo entiendo, aparte, si diría eso cuando Dios creó al ser humano, lo entiendo, pero acá qué tiene que ver si todavía no creó al ser humano. ¿Cómo sería la conexión? Entiendo. ¿Entendieron la pregunta? Bueno, les digo lo que me parece directamente. No me convence esta explicación. ¿Por qué? A menos que explicarme justicia de otra manera. Esperen. ¿Pero para qué ir a esta aplicación? ¿Qué tiene que ver el hoy en justicia con el capítulo 1? El capítulo 1
¿De qué habla? De creación. Del mundo, de la creación del mundo, ¿no? ¿Qué tiene que ver justicia ahora en la justicia? Yo pensaría más que hay misericordia en toda la creación. Claro, es más, ¿en qué se basa? Obvio, en lo que trae Rashi ahí. Dice, ¿por qué no apareció el Shema Bahía? Y el Shema Bahía solamente aparece en el capítulo 2. Porque el nombre Shema Bahía de Dios tiene que ver con misericordia. Ahora mira, tengo varias preguntas. ¿Entienden que hay varias preguntas a esta aplicación? Sí. Primero, o sea que el Shema Bahía también significa un atributo. Porque es misericordia. Entonces misericordia es atributo. Sí. ¿No dijimos que el Shema Bahía era el nombre propio de Dios? A menos que me digas ahora que misericordia es la esencia de Dios. Pero no, pero cuando ya hablábamos de esencia dijimos que era fuera del mundo, ¿no? Entonces eso no, entonces misericordia es atributo, ¿no? ¿Me siguen? Sí, es atributo. Elohim no es atributo. Entonces, olvídense de misericordia y justicia, porque no me entra acá. Está bien que es la clásica explicación. En otros contextos entrará. En este contexto, a menos que explique justicia. Justicia significa que hace las leyes y que funcionan siempre de la misma manera. Ah, bueno, está bien, ahora la arreglé. Pero no era la clásica explicación de justicia. ¿Entendieron? ¿Me siguieron? Entonces, a mí me parece. Entonces, ¿cómo verificar qué significa Elohim? Sí, por el contexto. Sí, el contexto primero. ¿Está bien el contexto? Contexto de la creación es siempre la palabra es Elohim. ¿Y cuál es el tema? Creación del mundo. Entonces, Elohim tiene que ver con creación del mundo. ¿Están de acuerdo acá? Como que define la fuerza. ¿Solamente creación o manejar o qué entienden? En los primeros 6 días de la creación se va a plantear cómo el mundo se va a dirigir. ¿Cómo van a funcionar las leyes? ¿Qué está creando Dios? Las leyes, ¿no? Sí. Y así el mundo se mantiene. O sea que Elohim tiene que ver con crear, mantener el mundo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, vamos a Pesukim. Miren, ahora me interesa Pesukim. A ver, varios Pesukim interesantes. El primero es el 2. A ver cómo lo entienden, ¿eh? El 12. En el número 2 de la fotocopia. A ver de qué viene hablando. Le leo en español. ¿Tienen en español? 2. No tiene fotocopia. ¿Alguien más no tiene? Sí. Número 2. Ahora entramos en la parte. A ver qué les parece. Y ahora Israel. Este pasaje es importantísimo para ver lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué requiere de ti el Eterno tu Dios? Sino que le temas, sigas sus caminos, amándole, sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Vieron cuántas cosas lindas dijo? ¿Qué es lo que Hashem quiere de ti? ¿Les interesa eso a ustedes o no? Creo que les debe interesar, ¿no? Lo que Dios quiere de mí. Este es el Pasuk, famoso Ramjal. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Que le temamos, que sigamos sus caminos, que le amemos y que le sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. ¿Vieron cuántas cosas hay? Hay. ¿Temer es lo mismo que amar? No. No, porque dice 2. ¿Seguir los caminos es lo mismo que temer? No. ¿Seguir los caminos es lo mismo que amar? No. ¿Seguir los caminos es lo mismo que servirle con el corazón? ¿Entienden? Hay que analizar cada cosa, ¿no? Pero no es el tema de hoy. Pero es un paso muy bueno. Está bien. Cumpliendo sus mandatos. ¿Qué? ¿Servirlo con el corazón no es cumplir los mandatos? Parece que no, porque son otras cosas. Y preceptos que hoy te escribo. ¿Está bien? O sea, ahí de qué habla ese pasuk. Acuérdense este pasuk para estudiarlo siempre. Lo trae Ramjal como el pasuk que dice todo lo que Dios quiere de nosotros. En el Mesilat Yesharim. He aquí que el cielo y la tierra y todo cuanto ella contiene son del Eterno tu Dios. Y por amor a tus padres escogió a su simiente entre todos los pueblos como lo demuestra hoy. Voy al pasuk 17 y lo leo en hebreo. A ver cómo lo entienden, ¿eh? Ki Adonai Elohim, ¿cómo traducen? Hashem. Es la palabra de Elohim, es la palabra difícil, ¿no? Vuestro Elohim. ¿Quién es, eh? ¿Quién es Hashem, eh? Eloé a Elohim. Este pasó que es bueno. ¿Qué es Dios? Ahora le escucho, ¿cómo entienden? Eloé a Elohim. Pero si dice Elohim que necesita mucho. ¿Entienden el problema? Muy bien el problema. ¿Cómo? Eloé a Elohim. ¿Qué? Dios que... Pero está quiere definir Hashem. ¿Qué es Hashem? Hashem dice, Hashem es el Eloé de todos los Elohim. ¿Están de acuerdo? Es lo que está escrito en hebreo, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué? ¿Hay otros Elohim? Uh-huh. ¿El pasuk está diciendo que hay otros Elohim? No, pero que sí va a haber... Loi Elohim a Jerim al Panay, no tendrás otros dioses. No, el pasuk dice que Hashem es el Eloé de los Elohim. Mi pregunta es cómo entienden... Salgo Eloé ahora. Elohim. Pará. Mira. Eloé a Elohim. Está claro que el Elohim segundo no es Dios, ¿no? Porque Dios es el Eloé de los Elohim. Bueno.
Está claro que el segundo Elohim no es Dios. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y otra cosa, está claro que no hay otros dioses. Pero eso es de la base. ¿Está bien? No estoy... El Dios de los dioses. ¡Guau! Hay muchos dioses. Si hay una traducción así, y creo que acá tradujo así. Miren, qué desastrosa la traducción, pésima traducción. Una cristiana, idolátrica, total, porque es malísimo. Porque no hay dioses. ¿Cómo entienden el pasuk de una manera correcta? Presta atención, que Dios es el Eloé de los Elohim. O sea que Dios también se definió con la misma palabra. ¿Prestaron atención? No dijo a Hashem a Elohim. No, Eloé a Elohim, es la misma palabra. Bien, depende del contexto. Pero ahora estoy, ahí vamos a ver. No, yo no dije que Bereshit bara Elohim es muchos, ¿eh? Por eso, pero sí. ¿Por qué está en plural? Yo no pregunté por qué está plural, ¿eh? Yo pregunté si dice Eloé a Elohim. Hay algo básico, que no puede ser Dios de dioses porque no hay otros dioses. Entonces, lo que tenemos que averiguar es qué significa la palabra Elohim. ¿Entienden? Dejen la palabra Dios ahora, porque eso es lo que nos confunde. ¿Qué significa la palabra Elohim cuando habla del universo? Porque está hablando del universo, ¿no? Me está hablando que él es el Eloé de todos los Elohim. ¿Qué son todos los Elohim? Voy a la etimología. La palabra El. Elohim viene de El. ¿Están de acuerdo? El significa fuerzas. ¿Está bien? Estoy en la etimología de la palabra, ¿eh? La palabra El en hebreo significa fuerza. Dejen ahora Dios, no Dios. Una fuerza en hebreo se dice El. ¿Quieren pesuquín en otros lados que dice eso? Por ejemplo, Labán le dice a Jacob, ¿se acuerdan que Jacob se escapó de Labán? ¿Por qué se escapó? Porque tenía miedo que Labán no lo deje ir. ¿Se acuerdan eso? Bueno, Labán se encuentra con él, enojado, ¿no? Porque se fue con sus hijas. Y le dice, Yesh le el yadi. Tengo en mi manos el. ¿Qué te dice? El. Tengo en mi mano fuerza, le dice Labán. Yo te podía haber agarrado y te podía... O sea, nada más les expliqué que la palabra él significa fuerza, ¿me siguieron? O sea, él significa fuerza. ¿Qué sería entonces Elohim? Las fuerzas. Fuerzas. ¿Hasta acá me siguen? Entonces la palabra Elohim ahí no significa dioses, significa fuerzas. ¿Cuántos tipos de fuerzas existen en el universo? No, ¿cuántos tipos de fuerzas, de leyes, físicas? Un montón. Todo tipo de leyes, todo tipo de... Está bien, se traduce como una ley, con una fuerza, está bien. La fuerza de la gravedad, la fuerza termodinámica. Toda ley es una fuerza que así funciona. ¿Entienden hasta aquí? Bueno. Hasta acá. Entonces, ¿qué sería Eloé a Elohim? Si sigo por esa... La fuerza de las fuerzas. ¿Está bien? El que controla todas las fuerzas. El que maneja todas las fuerzas. ¿Me siguen? O sea, Elohim significaría el que maneja todas las leyes. ¿Qué les parece el pirush? ¿Está bueno o no está bueno? Ustedes esperen. Primero, ¿tiene que ver con el capítulo 1? Sí, ¿de qué habla el capítulo 1? El que crea todas las leyes y las mantiene. Por eso él es el Eloé a Elohim. ¿Se entendió? Entonces Elohim ahí no significa dioses. Elohim significa fuerzas, poderes. Si quieren... El dueño de todos los poderes, el que maneja todos los poderes, el que maneja todo, el creador de. Él es, ¿cómo lo maneja? ¿Por qué lo creó? Entonces él hace lo que quiere. ¿Se entendió? ¿Entendieron el pasuk? Fíjense, otro pasuk. En el 3. En el 3 está hablando qué aprendimos de la creación del mundo y qué aprendimos de Yetziat Mitzrayim y qué aprendimos de Har Sinai. Y dice en el pasuk. A ver cuál es el pasuk que quiero decir. El 35, ¿tienen? Ata oretaladat. Oretaladat es tú aprendiste. ¿Qué aprendiste en Har Sinai? Ki Adonai u a Elohim. ¿Cómo traducen? Esperen, sigo. En Od mi levado. Hashem es Elohim, no hay otro fuera de él. A ver, traducción. Hashem es Elohim, no hay otro fuera de él. ¿Qué quiere definir el pasuk? ¿Lo que significa la palabra Elohim o lo que significa Hashem? Puede ser, hay varias posibilidades. Puede ser que esté diciendo lo que es Hashem, pero entonces está definiendo la palabra Hashem como Elohim. Hashem es Elohim. ¿Entienden? No puedo definir el nombre Hashem con Elohim porque Elohim es un atributo. Por eso, poderoso. Eso está dejando ver aquí. Hubo a Elohim como él y con ese atributo. ¿Sí? Exacto. Bueno, entonces voy por la segunda. Digo, Hashem. Ese Hashem que ya sabes quién es. ¿De quién es?
Y el Hashem es el nombre propio. Que todo depende de él, que no. Él es Elohim. Él es el... Esperen, fíjense, fíjense. No, esperen, miren cómo dice. No dice Hashem es Elohim. Dice Hashem u a Elohim. ¿Ven, ven la hey? Él no... Podría haber dicho así. Hashem u Elohim. O es Hashem u a Elohim. ¿Qué diferencia hay? Si diría Hashem es Elohim, es como decir Hashem es una fuerza. ¿Qué mal? No, 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 no es una fuerza, es la fuerza. La fuerza. ¿Tenía el hey? Está bueno el hey también. La fuerza. Fuerza. O sea, la fuerza que controla todas las fuerzas. ¿Entendieron? El A Elohim. ¿Y qué es en od? Esperen, ¿y qué es en od mi levado? No, porque vos decís, no, a lo mejor hay otra fuerza que maneja las cosas. ¡No! En od mi levado. Entonces, a lo mejor hay otro que maneja el mundo. No hay otro. Es el único. ¿Entendieron? No, hay otro, ahí va, uno ahí, si quieren, abajo de este. ¿En qué pasuk es ahí? Este fue el pasuk 35. Y también tenemos el pasuk 39. Vamos al pasuk 39. Son los dos. ¿Ven el pasuk 39? Beyadata yom. ¿Qué es Beyadata yom? Y sabrás hoy. Beyashebota leva abeja. Qué pesukim, son pesukim muy importantes. Uno, miren, uno dice, y sabrás hoy. Y otro es, lo pondrás en tu corazón. Entonces, ¿qué diferencia hay entre saber a poner en tu corazón? ¿Entendieron lo interesante aquí? Es un paso para profundizar mucho. Una cosa es saberlo. Pero otra cosa es saber. Intelectual. Pero otra cosa es ponerlo en tu corazón. Eso es internalizarlo. ¿Está bien? Cuando lo sabes y lo internalizás, ¿qué? ¿Qué tengo que internalizar? Ahora dice, ¿qué? Ki Adonai u a Elohim. Ki Hashem es A Elohim. Él es el que maneja todo. Sigo. Vayamai mi mal, vealares mi taja. ¿Te acuerdas, te agrega algo? Tanto los cielos y tanto la tierra. ¿Para qué me tiene que agregar esto? Él es el Elohim. Tanto los cielos y tanto la tierra. ¿Para qué me qué dice? Que me diga, él es Elohim y listo. No, 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 no. Ulay hubiese dicho, guay, él es Elohim, el Elohim de la tierra. Pero el del Shamaim. Esto no. No, no hay otro del Shamaim. Él es. El Elohim. El único. Eso. ¿Y qué? ¿Y cómo termina? Si querías, en Omi de Badó, el segundo pasuk es en Od. En Od. No hay otro. ¿Entendieron? El pasuk 39 explica mejor el pasuk 35. Ya termino. Ah, tiene 11. Entonces, tengo tiempo, ¿no? Justo. El pasuk este. Elohim, ¿qué significaría? Tenemos dos pesukim importantes. Uno es Eloea Elohim, la fuerza de todas las fuerzas. ¿Está bien? Otro pasuk es Hashem es el Elohim. Y no hay otro fuera de él. ¿Qué viene a decir que Hashem es el Elohim? Viene a decir dos. A ver, fíjate. Según esta pirush, no viene a hablarte de Hashem. Que eso ya tengo otro pasuk para hablar de qué significa Hashem. Que eso es el nombre propio. Mi interés ahora es hablar de la palabra Elohim. Elohim es el que maneja todas las fuerzas, el que maneja todos los poderes. Vuelvo al capítulo nuestro. ¿Por qué en el capítulo 1, cuando Dios crea el universo, tiene que decir Elohim? Porque ¿de qué está hablando el pasuk 1? De la creación del universo. ¿Está bien? Entonces, la palabra más factible para poner, para hablar de Dios, es la palabra que signifique eso. ¿Se entendió? Entonces, Elohim significaría el... No sé, ¿cómo? El poder de los poderes, el que maneja todos los poderes, el que maneja todo, el creador y manejador de todo. ¿Se entendió? Esa es la palabra para utilizar acá. No por justicia o misericordia, ¿entendieron? Sino por creador del universo. Si quieren otro pasuk más, para terminar. ¿Ven el 4? Dice así. Irmiau, esto lo dice Irmiau. Adonai Elohim Emet. ¿Quién es Hashem? Hashem es Elohim Emet. ¿Qué es Elohim Emet? El Elohim verdadero. ¿Qué es el Elohim verdadero? ¿Hay Elohim falsos? No, el existente, el verdadero. U Elohim Haim. Él es Elohim Haim. A mí me parece que la palabra Haim está definiendo más la palabra Shemabaya. ¿Está bien? Él es el Dios vivo. Me explica la esencia de Dios. ¿Qué es Dios? La vida máxima, la realidad mayor. ¿Están de acuerdo que Dios es la realidad mayor? Ahora mira la segunda parte. Umelech Olam. ¿Cómo traduce Melech Olam? Rey del mundo. Rey del mundo. ¿Qué es rey del mundo? En esta explicación que estoy dando ahora. El que gobierna el mundo. Claro. ¿Qué es el que gobierna el mundo?
O sea, Melech Olam, ¿qué palabra está explicando? De nuevo, Melech Olam estaría explicando la palabra Elohim o la palabra Shem Havaya. De nuevo, Hashem es Elohim Haim. No, Hashem es Elohim Emet. Te explico, ¿qué quise decirte? Que él es el Elohim Haim y él es el Melech Olam. Elohim Haim explicaría el nombre propio. Melech Haolam, rey del universo. Elohim. ¿Qué significa rey del universo? El que maneja el universo. ¿Se entendió? Cierro entonces tres palabras vimos hoy. ¿Está bien? Bereshit es el principio de todo. Creó todo. Bará, de la nada. Que creó de la nada. Elohim, que es lo más importante de la clase. Si salimos con la explicación de Elohim, ¿está bien? Es la palabra. Es el nombre. Vamos a decir así. Es el nombre más popular de Dios. El nombre más popular. O la no de la esencia de Dios. ¿Entendieron? Más popular porque es el nombre como que... Habría que ver cuántas veces se utiliza la palabra Elohim y cuántas veces se utiliza Shema Baya en el Tanaj. ¿Está bien? Creo que Elohim le gana a Shema Baya. No porque sea el más elevado, sino porque la palabra que más habla de su actitudes, de su manera de manejar el mundo. No, en este contexto, dije. La palabra Elohim. Sí. No siempre lo mismo, pero esta sería la más. Para el capítulo 1 es esta. Y en los otros pesuquín que trajimos también. En cada lugar hay que ver, pero. Pero me parece que es la aplicación más básica de Elohim. ¿Está bien? La aplicación más básica de Elohim, la más básica y fundamental, es manejador de todo. Manejador de las fuerzas, creador de las fuerzas, el que maneja todas las fuerzas. ¿Está bien? Y con eso tenemos un pirullo interesante, ¿no? Que la palabra Elohim aplicada. Por ejemplo, Mika Moja Baelim Hashem. Decimos en la Shira. Mika Moja Baelim Hashem. ¿Quién es como tú entre los Elim Hashem? Si yo entiendo Elim como Dios, es un problema. Porque estoy diciendo, ¿quién es como tú entre los dioses, Dios? ¿Vos vas a decir eso? No, porque no hay dioses. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Quién es como tú entre las fuerzas, Dios? Que no hay una fuerza mayor, porque tú manejas toda la fuerza. ¿Entendieron? Entonces, ahí sí, el pasuk entra bien. Ahora el pasuk entra, está bien. Dos pesukín centrales, Eloela Elohim y Mika Moja Belim Hashem, ahora tienen una explicación profunda. ¿Se entendió? Entonces Elohim... Miren, tengo otros nombres de Dios, como Tzevakot. ¿Por qué el capítulo 1 habrá utilizado el Elohim y no los otros nombres? Porque de todos los nombres que hablan de cómo Dios maneja el mundo, este es el nombre más abarcativo. ¿Me entendieron? Es el nombre más abarcativo de lo que Dios hace. Es más general, porque incluye todo. Incluye creador del mundo y mantenedor del mundo. Ah, incluiste todo ahí. Ahora puedes decir, pará, pero cuando mantiene el mundo de la manera así, ¿cómo lo decís? Ah, para esto tengo este nombre. Y cuando lo mantiene el mundo de esta manera, ¿cómo lo decís? Ah, esto digo Rahum, a esto digo Hanun. Ah, ¿entienden? O sea que Elohim sería la palabra global de donde sale Rahum, Hanun, Erejapain, Berrabjeses. ¿Entendieron lo que quiero decir? Bueno, hasta aquí hoy, filosófico. Está bien.